el proyecto de prototipo de unidad habitacional sostenible y productiva pues salió de un concurso público promovido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y por la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá. Consistió fundamentalmente en intentar balancear los tres componentes de la sostenibilidad. Habitualmente se piensa que la sostenibilidad tiene que ver únicamente con un componente ambiental, pero también debe incluir dentro de la ecuación el componente económico y social. Pues es importante resaltar que para este concurso el tema de la sostenibilidad ambiental era muy importante. Y también la adaptabilidad del prototipo a las tres condiciones climáticas que planteaba pues, como las bases del concurso. Incorporamos materiales pensados desde el punto de vista de la sostenibilidad, como el BTC, que es el bloque de tierra compactada, maderas cultivadas en bosques certificados. Para el cerramiento utilizamos también un material que es el plástico de polivinil, que es un material que conocen, digamos, los campesinos de la zona, y pues nos interesaba era materiales que se pudieran vincular, donde se pudiera vincular la comunidad entre el proceso de construcción. Tuvimos la participación de una asesora bioclimática que nos ayudó con los temas de bioclimática y de adaptabilidad como climática del prototipo. Desde lo espacial buscamos tres temas fundamentales. Uno fue el buscar la idea de hogar como núcleo. Entonces hicimos que la cocina se concibiera como el centro de las actividades de la casa. La siguiente idea tuvo que ver con la vinculación del espacio al paisaje. Fue haber planteado un cerramiento en polivinil, que es un plástico de invernadero, y permite generar un gran ventanal que vincula al paisaje y al mismo tiempo cumple las funciones bioclimáticas, ya que capta toda la luz solar por la orientación y permite calentar el espacio. Es un concurso de ideas. El prototipo pues, va a ser publicado por la Secretaría Distrital de Planeación en un libro donde va a recopilar todas las propuestas del concurso. Es importante también entender que un proyecto como este es una sinergia de un colectivo que está pensando en ideas. Nuestras metodologías de trabajo permiten vincular a todo nuestro equipo. Pero para nosotros este concurso en particular es muy importante porque de alguna manera estamos tratando de aportar algo a un tema tan urgente y necesario como es la ruralidad. Bueno, la Universidad Nacional representa para mí una segunda casa, es el espacio donde me formé y donde crecí como persona y como profesional. Como profesionales nos interesa mucho seguir haciendo parte de la universidad, seguir vinculados a la universidad, porque esto nos obliga a mantenernos actualizados, a estar investigando constantemente y eso nos trae pues siempre como un beneficio como profesionales porque no nos quedamos estáticos.